meterme un huevo. Yo porque la no cocino para un huevo, ¿qué va a servir? ¿Qué va a servir? ¿Qué va a ya? Vean este quesadilla y este budín, pero véanlo ahorita, véanlo. Solo véanlo. Véanlo. Ya van a ver el resultado que van a tener. Amaro, eso es chambonada, mira, eso es chambonada. ¿Y esto qué va a hacer con esta, hermano? ¿Lo va a tomar a su sopa? No, porque ya la mira, la verdad, lo que pasa es que nos estaban ocupando para los panes rellenos y toda la onda. Panes rellenos. Pero eso es para ocupar para una sopa, no sé yo. También se puede comer. ¿Y cómo va esto para una sopa, hija? Loca, hija. Y de verdad, para una sopa quería ocupar eso. Pues. Y te la va. Ah, si es de Armando. Así como te dio sopa y calzón, te vas a tomar la sopa esa, va. Ay, hija, hija. Pobrecita esta bichana, perdida. Perdida. Mamá, mira, Armando, que mira a los ojos. Ajá. ¿Qué va? Ya, bicho. Sirena, qué desastre está viendo ahora, hija. Qué desastre más grande. Qué barbaridad, no sé a dónde vamos a parar, dijo. ¿Quién dijo eso? El que dice, ¿a dónde iremos? Ah, Marco Antonio salió. ¿A dónde iremos a parar con tanto desgracia de hombre? Mire, Julio ahí. Mire nomás. Mire, 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 mire lo que está abajo. ¿Qué crees que significa eso? Mire, mire, mire. No le digan nada, no le digan nada, no le digan nada. No le digan nada. No le digan nada. No, no se vale, no se vale, no se vale. No le digan nada. Yo, porque me sale comiendo la trompa, estoy comiendo la mano. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Solo con el color. Dice que no sirve. Pues la yeso ahí. ¿Y eso qué? Supuestamente volado para las quesadillas. No, ¿no? Te creo que esa sea la... Qué barbaridad. Dice que lo vayamos a acabar. De la aquella, el baño venía. Dice que... dice, a ver, no. Por si no dio cuenta, lo escupí, hijo. Pero primero le llegó a la... No me ha llegado. Y todos los gérmenes se pasan por toda la sangre. Igual es que no tiene bastante. A ver, dice que lo vayamos a acabar, camarón. Pero la verdad es que a mí ni ganas de irlo a acabar, me da. No merece. Entiende. Y ahí que va, ¿y quién dejó esos guantes ahí, mucha? Qué desgracia de hombres, men. Seco, espere, garza. Espere. Seco, venga a ver esto, Seco. Se van a quemar más. Espere, papá, que dé cuenta el Seco lo que hizo. ¿Qué es eso, Seco? No, ¿qué es eso, Seco? ¿Qué es eso, papá? Que estaba cerrada, hermano, no sé quién lo abrió. Hijo, eso siempre se abre, si no el humo se inunda en todo esto. Por eso, cama, hay muchos frascos. Más que no, todos los guantes se fueron ahí, no, mire. No, pero estaba saliendo mucho humo. Mucho humo, se ahoga. Mire, mire, mire. No, pero eso está bueno. Es mejor, tiene más facilidad de agarrar la vela. ¡Qué barbaridad! Hasta mejores quedaron. No, hombre, Seco. Mire, lo único que teníamos para que. ¡Qué barbaridad! El otro sí. Qué barbaridad, Seco, qué barbaridad. Ay, esta vez sí es metida. Me estaba esperando yo que le diera la otra. La vez sí, man. La vez sí, vino a poner ahí, llamó la atención de Julio, vino a ver que ya casi le rebalsaba. Yo estaba esperando aquí que le rebalsara. ¿Y eso para qué? Eso para los pasteles. Una mallita. De verdad, no es por nada, pero es que... Así merito, me quedo conmigo. ¡Qué desgracia, me! ¡Hueva! Y de verdad, esa clase de hombre quiere para marido, para toda la vida usted. ¿O solo por un rato lo está utilizando mientras le sale algo bueno? Sí, porque definitivamente, hija, si lo quisiera para marido, para toda la vida. ¡Qué barbaridad, hueva! A la chiquilla le duele porque dice, huela, dice. ¡Chiquilín! A vos no te puedo decir nada porque vas a ver para un rato lo utilizaba. ¿A qué
Ah, chica, aquí está, pues. Va que solo para el rato lo utilizaba. A los hombres. A ella también lo utiliza. A los hombres. No, ella no, pero. ¿Tú lo querés para siempre, Armando? Formal. ¿Qué? Ah, formal lo quiere, hija. Iba a defenderla, iba, me. Ay, Dios. Oiga, seguramente que no había entendido. Seguramente que no había entendido. Seguramente no había entendido. Julio, o sea, usted que es cocinero experto, ¿qué le pasó ahí, papá? Camarón dice. ¿Por qué, pues, Julio? Mire todo eso que anda ahí. Mire. Jonathan, es que esas conservas son de aquellas buenas, pues, que hasta rebalsa, sí. Y todo lo que está. No, conserva. Julio, en realidad, yo creo que la vez sí está vieja, va a ir decepcionado de usted, hijo. Hasta asco me da. Yo creo que la vez sí va a ir decepcionado de usted. Yo no me voy a comer eso. Pero, ¿quién te lo está dando? Sinceramente. Ay, supuestamente yo quiero cocinar para vos, ¿verdad? Pues sí, yo le digo que es la asco, ¿verdad? Así la había dejado. ¿Cómo? Así la había dejado. Destapada. Destapada. Destapada, pero está caliente. Pero es que en vez de que usemos qué. No, pero es que esa es obligación de ella de taparle, hija. Así se la dejó. Sí, sí. Es obligación de ella. Deme permiso. Deme. Qué decepción seco. Y eso que trajo la Bessie es lo suyo, pues. Tía. Tía, para. Bessie, de verdad, de la preparación del seco traía eso. Eso no sirve. Eso no sirve. Qué barbaridad. Cama. Espérame, que yo esto quiero ver. Sí, pero mire que le eche un poquito de eso a mi tía para que queden los cocodillos así rosaditos. Ah, si eso lo le eches, sí le puede echar. Sí, y no le puedo servir la yuca. No, aquí lo va a poner. No puedo servir la yuca. Es que están ocupados los huevos, pero ya la tengo ya. Probalo, Daisy. Probalo, Daisy. Exquisito, papá, exquisito. No, 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 o sea que ni porque estás enamorada de Armando no te gusta eso. Es que tu cara dice como no me lo acabas. Gracias. Espérame, pues, vea. Dios, mira, que no hemos hecho bastante. No porque hubiera estado acá que engordar re gordo, porque solo nosotros para comer. No, no, ¿sirve o no sirve? Allá y me dice lo malo que tiene. Campana. Eso necesito la campana, cabrón. Qué bárbaro. Y Armando, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Puré de papa o pastelitos? Pasteles, es que el resultado al final. ¿Puré de papa o pastelito lo que vas a preparar? Es que, mire, le pones puré, le pones pastel, le pones enchilada. A modo que todo lo que es derivado, pues. Uh-huh. Derivado de la papa. Algo se siente crudo. Derivado de la papa y del maíz. Y mira, a ver, y no me digas que estos huevos que tenés por aquí son para... Mira, a ver, no me digas que estos huevos que tenés por aquí son para la enchilada, papá. ¿Sabes? Esos huevos parecen como que la gallina lo viene a picotear todo. No me digas que esto es para la enchilada, Armando. Como que la gallina los ha venido a picotear. Camarón y yo cuando enduro los huevos me quedo. No, qué barbaridad. No, ¿qué se supone que estás haciendo vos? Ahorita voy a derretirle ya porque... Papá, esto no te lo permito, hijo. Esto no es para fuego de ese, papá. Esto sí, no, papá. Esto no lo podía hacer. Va a arruinar la cacerola, hijo. ¿Qué está haciendo, nano? Mire, la cacerola está nuevecita. Mire la garza. Mire el resultado de la garza, hijo. Mire los resultados de la garza. Mire qué barbaridad, mire. Mire. Huela. No sabe que se está cocinando en una cacerola. Si no suena, no se siente bonito. Óigalo, pues. Oígalo, pues. Camarón. Óigalo, pues. Está tan inútil lo que está echando. Poniendo la garza con la cuchara metálica. Camarón. Y viene el nano a ponerle en el fuego de leña. Y lo que me da pena que es nano, camarón, que se la lleva de que él podría ser más de que él aquí callado. ¡Sirena! Venga, por favor, a poner orden en su cocina, hija. Dice que él... Permiso, dice José, que le quema. Mire, sirena. Mire, la garza, cómo terminó la cacerola. Mire. Y viene el inútil de nano. Solo
agarra la cacerola y la va a poner allá, miren, aquí llegaron fogata, miren. Hermano, por Dios, ¿qué veniste a hacer? Y no hubiera visto el señorito camarón. Ah, señorito, por favor, gracias. No le ayudes, camarón. Yo no sé, hijo. Es inútil, a ver cómo le hace. Huela. Ahí lo voy a poner otra vez. No, papá, teniendo gas la cocina, ¿cómo la poner allá? Porque no sabe encenderla. Mire, esa cocina, esta. Mira, ve, dice de que él es como yo, que yo no puedo. ¿Cuánto vale? Me dijo la tía Angélica. Hija, vale $800 o $1,000 esta cocina, hija. No, yo digo la cacerola. Ah, la cacerola, sí, $300. Mira, ve, me dice que él no es como yo, que no puede. ¿A cuál otra? En la otra está ocupando Julio, papá. Nano, si esta es la cocina, hija, aprenda, ahí están las indicaciones. Y así Nano, me dice inútil a mí, es que no sirve espéreme, para nada. Espéreme. Nano, si es lo básico de poder cocinar es encender la cocina, papá. Nano, encenderla de gas, ni siquiera es eléctrica, ni siquiera es de combustible, ni siquiera es de alcohol. Es, Nano. Inútil, camarón, qué vergüenza. Nano. ¿Y cómo se le ocurrirá? ¿Quiere ir a cocinar allá afuera donde está la sopa de plátano, va a creer? Mire, si no hay una cosita para encender, muchacha. No, camarón, es que no. No, ¿quién fue eso? Inútil de Armando, camarón. No, claro, eso ya está. Armando, no seas tan inútil, papá. Mira cómo está de cacerola, papá. En serio, igual que la mona la dejaste, mira, negra. Qué barba. No, hermano. ¿Y esto qué es, muchacha? ¡Alejandra! ¡Alejandra! No toque. Alejandra, ¿qué es esto, mamayita? ¿Qué es esto que tiene aquí, mamá? ¿Qué? Eso es azúcar cocinada, hija. Esa es azúcar, hija. Yo solo lo que vi aquí es la... Eso es azúcar, hija, y a mí no me va a dar paja, que esto es azúcar. No, eso sí, mira, ve. Es que está azúcar que cayó aquí, mire, ¿qué es esto que está aquí? Vea este lado, ¿qué es eso? No es azúcar. Entonces, ¿de dónde escurrió? De arriba. Alejandra, me está arruinando la cocina. ¿Cuánto vale, sirena? Venga para acá, porfa, dígamela a esta mujer cuánto tiene que pagar. ¿Cuánto vale esta cocina, esta estufa, sirena? ¿Cuánto vale? Dígale a Alejandra, por favor, para que la pague. Esta vale $1,000, pero la dejaron en $800. $1,000, hija, $1,000. Todo lo que ganaste con esa dieta falsa que hiciste, que te volviste a engordar, tenés que invertirle en comprar una estufa nueva, hija. En 800, yo también me van a dar 600, ya ves. Vaya, pero la misma, fíjate la marca, fíjate la marca. Mira, ahí está LG. General Electric. Ahí espérenme. Porque no quiere comprarse ningún ropero para el cuarto y le van a andar pudiendo comprar. ¡Qué barbaridad! Imagínese. Mire cómo dejó ese quemador ya. Y vos jurás que le va a salir. ¿Qué dijo? Con que no quiere comprar una lavadora y secadora para la casa, dijo. No quiere comprarse un ropero. La recia ya tiene. Y la no le creo. Y eso no le creo. Ahorita lo vamos a probar. Ahorita. Mire, muchacha. Bueno, ya vamos a tocar la campana. Ya le voy a decir lo que tienes a salsa. Chévere, me acuerdo de decirle, porfa. Hija, ¿y qué pensás dejarme la cocina así? Así la tenía yo. Obvio, no la tenía así, hija. Yo no soy chambón. Mire. Es chambonada, Alejandra.